Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Buenas noches, Hola. Rita. ¿Qué Buenas tal? noches, ¿Cómo Lisa. están? Buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal estuvo el Buenas fin noches. De semana? ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Con lluvia y mucho calor, Lee. Con lluvia, muy bien, ¿qué tal? Me da gusto tenerlos nuevamente en esta jornada. La verdad que vamos ya a nuestra tercera semana de trabajo y aprendizaje. Y pues ustedes se han ido dando cuenta que esto ha sido un proceso bastante interesante en el cual nos hemos ido formando. Así que hoy vamos a hacer dos actividades antes de comenzar con la temática. La primera, ya sabemos que es la lista de asistencia, así que voy a pasar a asistencia. Y la segunda, pues, les voy a pedir en su momento que todos y todas abran sus micrófonos y abran sus camaritas. Así que voy a comenzar con Marlon Adonai. ¿Está presente? Presente, Lisa. Gracias. Nathan. Presente. Gracias. Daniel Guevara. Buenas noches, presente. Bienvenido, Daniel. Ok. Andrea Isabel. Andreita. Presente. Gracias. Katherine Andreina. Hola, hola, Katherine Andreina. Presente. Está en mi. Gracias. Rosario Lourdes. Presente, licenciada. Gracias. Liliana Giselle. Presente, Lic. Gracias. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel. Yesenia Flores. Hola, buenas noches, Miguelito. Bienvenido. Yesenia. Gracias. Ok, Yesenia. ¿Yesi? Ok. Vamos con Cindy Vanessa. Buenas noches. Presente. Gracias, Yesen. Gracias, Cindy. Ok, vamos con Francisco Coreas. Presente, Lic. Francisco Coreas, gracias. Delmi Yanira. Ok, vamos a dejarlo. Hola, Delmi. Bienvenida. Ok, Carlos Alexis. No. Carlos José. Presente, Lic. Gracias. Ruth Elizabeth. Ruth. Presente. Gracias, mi niña. Franklin Pacheco. Franklin Ronaldo Penal. Pacheco. Presente. Le estaba poniendo ya a saber de dónde. Estaba cambiando el apellido, qué barbaridad. Roxana Yasmín. Presente. Gracias. Un par de días dejo de verlos, hasta los nombres les cambio, qué barbaridad. Karen Andrea. Karen Andrea. Presente. Gracias, niña. Ilma Luna. Presente. Gracias. Liliana Aguilar. Presente, buenas noches. Gracias, buenas noches, niña. Reina Tobar. Presente. Gracias. Eric Ábalos. Presente, presente. Gracias. Hamilton. Hamilton. Presente, Lic. Gracias. Cristian Montiel. Presente. Presente. Gracias, mi princesa hermosa. María Verónica. María presente. Verónica. Gracias. Salvador. Salvador Enrique. Gracias. Bueno, gracias.
No sé si alguien se me ha quedado. Tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. ¿Alguien se me ha quedado que no lo mencioné? ¿O no la mencioné? ¿Alguno de ustedes? Buenas noches, Lick. Yo me acabo de meter. Ok, gracias, Jorgito. Gracias. Bienvenido. Creo que todo, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a abrir un ratito las cámaras y les voy a pedir que abramos un rato los micrófonos a todas y todos. Vamos a hacer una dinámica. Vamos a hacer una dinámica en este momento. Dinámica. Ok, voy a dar una indicación y quiero que todos repitan lo que yo vaya diciendo. Vamos a repetir lo que yo vaya diciendo. ¿Se entiende? Todos con los micrófonos abiertos, por favor. Abramos nuestros micrófonos. Abramos nuestros micrófonos. ¿Quién es la mayo? Gracias a todos y todos. Sí, 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 por dos. Bueno, la indicación es sencilla. Es que ustedes van a repetir lo que yo vaya diciendo. Pero a todos a una sola voz. Vamos a ir repitiendo lo que yo vaya diciendo. ¿Dos por uno? ¿Entienden lo que vamos a hacer? Sí, sí. Muy bien. La primera es azul es el delfín. 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 Azul es la mariposa. Azul es la mariposa. Azul es la mariposa. Azul es la es el lápiz. Azul es el lápiz. Azul es la ballena. Azul es la ballena. Azul es la ballena. Es la ballena. Azul es la falda. Azul es la falda. ¿De qué color es el cielo? Azul. Azul. Ya me la podía. Azul. Azul. Era repetir lo que yo decía. Yo no dije nada. Ni yo no dije nada. Ahora la chica nadie dijo nada. Ah, vaya. Sabes que ya vi que hoy sí podemos ir cerrando los micrófonos. Ya los vi que no estaban concentrados. Ok, bueno, el objetivo de hacer esta dinámica era que comencemos la semana con muy buena energía, muy buenas vibras, y de pronto pues hacer una pequeña dinámica de integración. Pues sabemos que en entornos virtuales, y menos con el tiempo que disponemos, pues se nos hace difícil. Pero sí podíamos hacer el espacio para poder hacer este día la dinámica. Siempre recordarles que agreguemos nuestro nombrecito al grupo de WhatsApp y al chat de acá de Zoom para que nos quede el registro de asistencia, ¿verdad? Porque ya pasé asistencia y para no hacer con la preocupación, sí. Me llamaron, ¿no? Vamos a hacer eso. Muy bien. Recordando la jornada de la semana anterior, estuvimos viendo un poco de las diferentes redes, estuvimos hablando de diferentes temas, y ahora vamos a iniciar una tercera sección en la cual vamos a hablar del GoToMaker. ¿Alguno de nosotros ya habíamos escuchado hablar del GoToMaker? ¿Tiene una idea a qué se referirá el GoToMaker? ¿Alguno de nosotros había escuchado del GoToMaker? ¿Qué será el GoToMaker? ¿Nadie? Mándeme reacción, abra su micrófono, si había escuchado o no había escuchado. Es Karen. Ir
Hola, buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenida, Garencita. Gracias. Go to maker es ir a la venta o buscar el mercado donde nos vamos a enfocar. Ir al mercado donde nos vamos a enfocar. Muy bien, gracias, Karencita. ¿Qué más será el go to maker? ¿Qué más Según será? Tú, es una estrategia también de marketing, ¿no? Una estrategia de marketing, muy bien. ¿Qué más será go to maker? Recordemos que no hay respuestas buenas ni respuestas malas, solo respuestas. ¿Qué será el go to maker? ¿Alguien más? ¿Qué más quiera aportar? Lugar de venta, ¿no será? Un lugar de venta. Ok. Muy bien. Gracias. ¿Qué más será go to maker? ¿Qué más será go to maker? ¿Qué más será? ¿Alguien más? Bien, en lo que vamos avanzando, pues vamos a hablar un poco de este tema. Y el Go to Maker es el marketing estratégico que nos habla que es una metodología de análisis de conocimiento del mercado con el objetivo de detectar oportunidades que nos puedan ayudar a satisfacer las diferentes necesidades que tienen nuestros consumidores de una forma más óptima, más eficiente que con el resto de los competidores. Solo haciendo la pequeña pausa, ahorita voy a dar un poco de teoría para que a partir de las 8:30 podamos ya hacer los ejercicios de aplicación y podamos participar con las preguntas que tengamos. Por eso me he ido directamente ahorita a teoría. Luego, vemos que también hablamos un poco del producto como tal y hablamos un poco de producto y branding, el cual hace referencia a la construcción de una marca partiendo de la parte estratégica con una diversidad de elementos que estén vinculados de forma directa o indirecta con el o la marca de nuestro producto o servicio. Luego tenemos que también en el caso del Go to Maker, ya este consiste en diseñar de manera combinada los diferentes canales de distribución, de comercialización, las acciones con el cliente y el mercado, lo cual nos puede permitir que nuestros productos o servicios puedan llegar directamente al cliente, optimizando, maximizando, y llegando directamente con el objetivo de poder tener mayor rentabilidad. Entonces, como parte de los conceptos, tenemos que es eso, ¿verdad? Go to Maker es una combinación de elementos, que ya los vamos a ver, los cuales buscan llegar a nuestros consumidores o a nuestros clientes. Y luego vemos que esta estrategia, porque es una estrategia, está conformada por al menos tres pilares fundamentales. Entre ellos tenemos qué es lo que vendo, cómo lo vendo y a quién se lo vendo. Estas son las estrategias del Go to Maker. Esto lo que significa es, por ejemplo, a quién se lo vendo. Estamos hablando de nuestros clientes potenciales. Cómo lo vendo, las nuevas formas de vender. Y el que vendo es el portafolio de productos. Luego, de eso vamos a hacer una pequeña pausa para hacerles la siguiente pregunta. Entonces, ¿nosotros cómo aplicamos el Go to Maker ya en nuestros negocios o emprendimientos? ¿Cómo consideraríamos o cómo consideramos que lo estamos aplicando? ¿Cómo será que lo estamos aplicando? ¿O será que todavía no hemos llegado a hacer ese análisis de nuestros productos y servicios? Yo quería opinar, licenciada. ¿Sí? Fíjese que yo siento que, bueno, en mi caso, una de las cosas, como estaba viendo en la parte que dice como las funciones, las tres áreas, ¿verdad? Siento que es el hecho de estar en esta capacitación es como una herramienta que voy a empezar yo a adquirir para poder tener más claro en sí cómo quiero llevar mi negocio, ¿verdad? Entonces,
como capacitándonos, aprendiendo nuevas herramientas. Y todo eso es una de las partes principales para empezar como una estrategia de marketing o de direccionar nuestro negocio, ¿verdad? Porque ya con las ideas que nos han dado, podemos nosotros como empezar a ver dónde teníamos nuestras debilidades y dónde podemos fortalecer lo que ya teníamos. Muy bien, fortalecer sobre todo, ¿verdad? Porque de alguna manera ya nos hemos enfocado en algo determinado, que ya tenemos claro qué producto o qué servicio estamos ofreciendo o vendiendo, y a partir de ahí nosotros buscamos ya mejorar o innovar, como nos decía la compañera. Entonces, Miguel, perdón, veo que tiene su manita levantada. Luego, Aida. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Fíjese que creo que fue en la primera clase donde usted hizo un comentario donde dice, si le dicen me dan más barato, ahí ya no es el cliente. Que tenemos que buscar otros clientes. En base a eso, con la clase que están dando, que estamos viendo ahora, algo así empezó a hacerlo de manera empírica. Ahorita estoy creando un catálogo para un nuevo segmento de mercado, que es nuestros nuevos clientes potenciales. O sea, ya no vamos a estar atacando los clientes tradicionales, sino que unos clientes que quizás van a comprar en menor escala, pero quizás a un precio un poco más alto. Entonces, por ahí va la estrategia que estamos haciendo. Muy bien. No sé si aplicaría acá estos tres puntos que estamos viendo. Ya vamos a llegar justo a eso, ¿verdad? Era por eso la pregunta que les hacía de cómo nosotros lo estamos aplicando. Porque ya usted dijo algo bien fundamental, y es que al inicio, ¿verdad? Cuando creo que todos traíamos la expectativa de que marketing digital era publicar, también veíamos de diversidad de limitantes o situaciones, como por ejemplo, que no me están comprando, que no estoy llegando a los clientes, etc. Pero, bueno, de hecho, mañana vamos a ver la parte de segmentación de mercados, donde vamos a enfocarnos un poquito más. Pero, cuando nosotros definimos ya una estrategia, a nosotros se nos va a ser más fácil poder establecer esta estrategia. Recordemos que la estrategia de GoToMaker es cómo yo voy a generar una estrategia para llegar a mis diferentes clientes bajo un esquema, ¿verdad? Entonces, que me alegra, Miguel, que me alegra de verdad saber que ya usted, con lo que hemos ido trabajando, ¿verdad? Usted, como lo mencionó, lo estaba haciendo de manera empírica, ahora ya lo está haciendo de manera, como decimos, consciente, ¿verdad? De qué es lo que estoy haciendo. Y cómo o qué es lo que pretendo lograr, y a partir de ahí se nos facilita poder establecer nuestros objetivos como tal. Muy bien, gracias Miguel. Tengo la palabra de Aida y luego la de Ivonne. Aida, ¿le escuchamos? Vaya, sería en el caso de cómo lo, qué vendo, sería el producto que nosotros vendemos, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo sería, pienso yo, utilizar, por ejemplo, en este caso, la estrategia del marketing, porque vaya, en este caso yo he estado vendiendo por internet, ¿verdad? Pero ya antes se mencionaba que habíamos quienes lo hacíamos empíricamente, ¿verdad? No sabíamos nada, sino que y con nuestros inventos y nos funcionaba, ¿verdad? Y a quien vendo podría ser, pues, a direccionar, así que mencionábamos antes con respecto a las generaciones, pues, a quién le vamos a vender el producto, pues no se lo podemos ofrecer a cualquier persona, ¿verdad? Porque un ejemplo, si vendo ropa de niño, pues es obvio que no se lo voy a ofrecer al niño, aunque pareciera que sí, ¿verdad? Sino que tengo que ofrecérselo a mamá. Entonces, en un dado caso, bueno, los productos del hogar, a veces cacerolas, trastes y cuestiones así, pues es obvio que me voy a ir con señoras amas de casa, o a veces incluso con lugares donde hacen comida, comedor es un ejemplo. Entonces, no sé, esa es mi perspectiva, por ejemplo, esos son los métodos que yo
ocuparía para o las estrategias para vender. Muy bien, así es. Pues cuando nosotros definimos, se nos ha facilitado, y usted decía algo bien importante. Muchas veces nosotros, como consideramos o creemos que estamos vendiendo productos para niños, en ese momento creemos que nuestro mercado o nuestro público objetivo son los niños. Y en realidad, el público objetivo es quien tiene la capacidad de comprar nuestros productos o servicios. Entonces, por eso yo les explicaba en algún momento, ¿verdad? Porque los comerciales, por ejemplo, de juguetes, porque aparecen en el horario donde aparece la franja infantil o juvenil o más que todo lo infantil, y luego porque aparece en la franja de noticieros y todo eso. Yo les explicaba cuál era la dinámica que se utiliza. Entonces, esa es la razón por la cual, pues, de alguna manera, nosotros tenemos que tener definidos a quién estoy orientando mis productos o servicios. ¿Quién era la otra persona que tenía la manita levantada? Ay, vamos. Adelante. Solo con respecto de las estrategias, no sé, sería tal vez aportar un poco de tener cuidado al momento de elegir una estrategia, de implementarla, porque, vaya, nosotros tenemos una floristería y llegan las personas y compran un ramo de rosas, por así decir. Pero años atrás se ha establecido, digamos, esa estrategia. Que se le regalaba algo a la gente. Ah, me compra esto y esto ya se me va a arruinar, o tengo mucho de esto y le regalo. Le regalo palmitas, le voy a poner unas dos palmitas. Y usted me compró de esta flor y yo le pongo de esto. Entonces, aquí el problema, que cuando esas palmitas se agotan, cuando esas palmitas están caras, la gente, y yo no me voy a regalar nada. Eso me debería de regalar. Me regalan. Entonces, nosotros con mi esposo tenemos ese cuidado de, no, mira, aunque sea vendérselo a lo mínimo que pueda vendérselo. Venga, mire, por dos horas le voy a poner esto. Por un dólar llévese esto. Porque el problema de regalar es que la gente quiere regalado siempre. Entonces, solo como tal vez un poco de aportación, de tener mucho cuidado al momento de implementar una estrategia, porque puede ser un punto negativo si no lo hacemos bien, solamente. Esa ya entra como una técnica de venta, Ivonne. Ya es una técnica de venta de cómo nosotros aplicamos. No perder ciertos productos, ¿verdad? Pero sí, aunando a eso, es bien interesante, ¿verdad? Tener en consideración, y se toca un punto bien importante, y es que el cliente siempre va a querer la mejor calidad al menor precio. Entonces, sí, pero debemos educar a nuestros clientes. Pero es que, vaya, digamos así como mi suegra, ella lo hacía como que si yo le regalo, yo agarro un cliente. Entonces, afianzaba un cliente, pero el problema era después. Es de tener cuidado con regalarle a los clientes igual, ¿verdad? No se les puede regalar siempre, pero a veces se le puede poner un valor agregado. Por ejemplo, ya viene el Día de la Madre. Yo lo más que he hecho es, si usted me compra esto, le regalamos una rosa por el mes por los días de la madre. O a veces les pongo ofertas de lleve un incentivo este fin de semana, nada más. Y le puedo dar algo sencillo, pero especificando el fin de semana, nada más. Es que esas que les menciono son estrategias de venta las que nosotros estamos aplicando. En las estrategias de GoToMaker es cómo yo voy a llegar al cliente. No estoy diciendo, mire, son malas, o sea, todo lo contrario, dependiendo el enfoque. Por ejemplo, que nos decía Ivonne que el objetivo de la suegra de ella era captar este cliente. El problema es que empezamos a mal acostumbrar a nuestro cliente y el cliente las siguientes veces quería, ¿verdad?, que esto se diera. Y en el caso que nos plantea Verónica, de igual manera, y vamos a hablar ahora de la propuesta de valor, y es justo eso. ¿Qué cosas puedo hacer yo que me haga diferente de los demás? Vaya, si yo lo estoy viendo, por ejemplo, como ella decía, si yo para el mes de la madre le doy un incentivo, le doy algo que haga alusión
al mes de mayo, yo tengo que definir que esta es una estrategia para lograr un objetivo, para aumentar mis ventas en el mes de mayo. Ahora bien, cuando ya hablamos de valor agregado, ya estamos hablando de otro tema. Pero ya ahorita vamos justo a ese tema. Entonces, para ir cerrando o ir avanzando más bien, decíamos que los tres pilares fundamentales eran el que vendo, cómo lo vendo y a quién se lo vendo. Acá podemos hacerlo por un portafolio de productos, las diferentes formas de vender y los clientes que ya tenemos o los clientes potenciales. Pero dentro de las estrategias de GoToMaker vienen otros componentes que son bien esenciales. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, tenemos el público objetivo, es decir, a quién estoy dirigiendo mis productos o servicios, es decir, la definición de ese público objetivo, que era lo que nos decía en su momento Miguel, que hoy él ya tiene orientado directamente, que si bien es cierto, hoy el producto lo está orientando a otro tipo de clientes, porque sabe de que a lo mejor son menos clientes los que va a tener ahí, pero el precio que le van a pagar está de acuerdo o está acorde a lo que está ofreciendo. Luego, dentro de las estrategias de GoToMaker, también tenemos el ajuste del producto a los mercados. Es decir, que en esta estrategia no solamente es vender por vender o posicionar el producto por hacerlo, sino que es identificar qué problemas está teniendo o qué problemas tiene el cliente y qué problema le voy a resolver. ¿Qué tipo de problemas podemos hablar? Un problema podría ser que el producto que tiene necesidad no logra las expectativas que se tienen. ¿Qué otro ajuste podríamos pensar? Si existe un producto como tal, ¿qué tipo de solución le estoy dando? Por ejemplo, me gusta poner el del consomé. Sabemos que en nuestro país existen diversas marcas de consomé. Sí, pero si mi público objetivo es un público más orgánico, más que consuma otro tipo de producto, el caso orgánicos, yo no le voy a ir a vender un producto que no cumpla las expectativas. Entonces, ¿cuál sería el problema que tenemos con este segmento? Que no hay un producto o no hay un... Que los productos que existen en el mercado son productos que no cumplen con las expectativas, que son productos artificiales o productos procesados. Entonces, ¿qué podría hacer yo en ese caso? Puedo generar que mi producto sea orgánico, si mi caso fuera vender consomé. Pero en el caso de las flores, ¿cuál es el público objetivo? ¿Cuál es el problema que estamos solventando? El problema que estamos solventando es, por ejemplo, que... nosotros vendemos productos que si bien es cierto, de calidad, pero sabemos que las flores que le estamos vendiendo al cliente no se le van a arruinar ya en la tarde. Que cuando alguien regala un arreglo, espera que le dure varios días y quien lo recibe quisiera que ese arreglo le dure eternamente. Y así podemos ir estableciendo o identificando los diversos problemáticas que tiene. ¿Qué otra problemática tenemos con el producto? Es que yo vendo ropa, yo vendo misceláneos y los productos que se venden hay que ir hasta, por ejemplo, si alguien quiere un X producto, yo se lo tengo, porque si no la otra opción que tiene es ir al pueblo más cercano o a la comunidad más cercana y eso significa perder uno o dos días. Ese es uno de los problemas que estoy resolviendo. ¿Qué otro problema estoy resolviendo? Que el producto que yo traigo es producto de calidad. ¿Qué otro problema puedo resolver? Que el producto yo le doy garantía, que le estoy dando muy buen producto. Y así podemos ir numerando. Luego tenemos la distribución de este producto. En este caso es cómo yo voy a llegar al cliente. Tenemos dos vías. La vía de un sitio web, es decir, llegar al cliente para que vea, que sepa que existo,
que está este producto, y la otra es cómo hago para hacérselo llegar, si él va a llegar donde yo estoy o yo voy a ir donde él es. Luego vemos que dentro de las estrategias también tenemos algo bien importante, y es la competencia y la demanda. Cuando hablamos de competencia, debemos de definir, todos estamos conscientes que siempre vamos a encontrar un producto sustituto, siempre vamos a encontrar un producto similar o un producto igual. Y aquí es donde debemos analizar nuestra competencia y la demanda que existe, porque también hay algo que a veces no tomamos en consideración, y es que probablemente el producto tenga muchísima demanda, pero también así va a ser la cantidad de competencia. Verónica. Fíjese que eso, la verdad que cuando uno empieza con un negocio, eso lo entristece a veces a uno, la competencia. Porque a veces le dicen a uno, ah, no, en tal parte vale tanto. Siempre pasa. O si no, un día me dicen, ay, pero en internet, tanto, ahí lo encontré en la marketplace. Ajá. Entonces, pues yo le digo, este es mi precio. Mis cosas, yo se las garantizo. Usted me conoce a mí, yo no le quedo mal. Pero si usted quiere arriesgarse, cómprelo ahí. ¿Verdad? Ay, yo no le puedo decir si es un buen o un mal producto. Eso lo va a saber cuando usted compre. Pero lo que yo vendo, yo se lo garantizo, le digo yo. Hasta ahí, no porque me digan, mire, es que ahí es más barato. No voy a regalar yo, de decir, no voy a ganar casi nada, solo porque me dicen eso. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Y si no vamos a ganar nada, pues mejor no hacer la venta y buscar otros clientes, ¿verdad? Es correcto. Era lo que decíamos. Porque vamos a velar. Algo que tenemos que tener bien claro, sí es cierto, hay personas que lo dan más barato, pero también nosotros tenemos clientes que nos pagan lo que nosotros vendemos. Entonces, pues ahí hay que tener mucho cuidado en el punto de conseguir las cosas, saberlas comprar. Porque, pues esos que lo dan más barato, los compran más barato, ¿verdad? Obviamente. Entonces, siempre hay que estar buscando nuevos proveedores. Eso, en eso siempre nos tenemos que mantener. Algo que nos venda lo mismo y a un costo más bajo, ¿verdad? No de menor calidad, ¿verdad? Okay. Siempre debemos de tener ese punto, pues, bien controlado. Así es precisamente esos detalles, ¿verdad? Que recordemos que, y eso lo decía hace un momento, o sea, el cliente siempre va a querer que usted le dé lo más barato y a la mejor calidad. Pero tampoco vamos a sacrificar nuestra ganancia, tampoco vamos a sacrificar que porque aquel lo da más barato, solo por vender la calidad de mi producto o servicio. Tenía la mano levantada de Miguel, y no sé si había alguien más que me había levantado, que fue un lado de Miguel, alcanzé a ver. Sí, ¿Miguel? Quería hacer un comentario. Fíjense que, por ejemplo, en mi rubro, andan muchas personas con los mismos productos. ¿Cuál es la clave que nosotros tenemos? El servicio. Nosotros damos un servicio que, tratamos de dar un servicio que los otros no dan, para que nos prefieran. Y hemos logrado, bueno, yo he logrado ver que la gente nos prefiere por eso. Porque cuando queremos, garantizamos de cambios de producto y todo eso, las otras empresas no lo hacen. Nosotros nos rebuscamos para que el cliente no pierda. Y eso le agrada a los clientes. Entonces ahí puede ser una opción para cuando alguien que ande varios productos, darles como un servicio de garantía o garantizarles el servicio a los clientes, y eso va a lograr que nos prefieran a nosotros. Ok, es correcto. Lo que pasa es que acuérdese también, y volvemos al punto que ya habíamos definido inicialmente, el cliente va a pagar con lo que se sienta cómodo. Si el cliente está consciente que en un dado caso A, de ese motivo, se le dañó o es necesario un cambio, se va a garantizar que el proveedor, o en este caso pues, quienes le distribuyen, le haga ese cambio. Pero si viene el cliente
y compra bajo el riesgo de que, ok, si le compro a fulano o a la competencia, quien va a perder es el cliente, ¿verdad? De alguna manera es ahí donde venimos con la propuesta de valor y es lo que me hace diferente de los demás. Entonces, cuando ya nosotros implementamos también, no solo como la estrategia de competencia y demanda, sino que ya lo vemos enfocado a esa propuesta de valor. Es decir, ¿qué me hace diferente del resto de vendedores, del resto de distribuidores, de proveedores? ¿Qué me hace diferente? Ah, bueno, que en el caso me traen los productos en los tiempos que los requiero, me cambian el producto. Entonces, esa es la estrategia que nosotros tenemos que sacar provecho y posicionar esa estrategia. Entonces, sí es una muy buena estrategia de GoToMaker que ustedes están implementando, que en este caso pues, ya está definida como de qué es lo que me hace diferente a los demás. Luego tenía la manita de Ivonne y luego creo que, no sé si la volvió a levantar María Verónica o se le quedó la manita. Sí. Solo agregar un poco más a lo que hablaba el compañero. En nuestro caso tenemos el problema, por así decirlo, que tenemos a como una cuadra, tenemos una floristería que es bien grande y arriba tenemos otra que no es muy grande. Pero la gente llega y dice, ay, allá me da más barato. Era lo que usted hablaba, lo que hablaba la compañera, de que las personas siempre dirán eso. Pero nosotros solventamos eso con el servicio que nosotros brindamos. Nosotros tenemos paciencia, o sea, extrema a las personas. Y no le salimos pésimo por más que esté molestando el cliente, porque hay clientes que tienden a molestar. Incluso hasta lo ponen a prueba uno para ver si uno tiene la paciencia. Y al final le dice, ay, lo que me gusta de ustedes es que me tienen paciencia. Viera la señora. Yo probando, y le dicen, probando, ¿dónde estaba? Le dicen a uno todavía. No, y mire, pero, o sea, eso... Vale la pena pues tener paciencia porque muchas veces son gente que lleva poco, pero muchas veces hay gente que sí gasta de verdad y lo prueban a uno. Entonces, eso es como con lo que nosotros solventamos esa parte de a modo de que lo prefieran a uno. Como primer punto, como segundo punto es que nosotros somos sinceros y le decimos, mire, esto no está tan fresco, por eso lo damos a menos. Y esto vale más porque fresco, véalo, usted lo puede ver. Cuando no sea fresco y le decimos a las personas para que ellas puedan detectar algo fresco de algo que no está fresco. Y usted me dice, sí, allá se lo dan a menos, pero fíjese en esto, fíjese si esto es fresco o no. Entonces la gente toma la opción, que algunos se van, no, ya me lo dan más barato, pues hay que ver. Y otras personas nos han llegado comentándonos que en medio le meten flor vieja. Entonces, nosotros tenemos bastantes clientes por ser sinceros, solamente. Muy bien, gracias. Pero, y luego Yesenia. Ay, perdón, yo creo que me va a callar. No, tranquilo, que a mí me encanta que participen. Mi estrategia. Hasta el jueves. Por lo menos mis estrategias les voy a compartir. Una de las estrategias es que yo no cobro por envío. Pero ya va incluido, obviamente. A un cliente yo le digo, esto tiene garantía, si se la arruina yo le respondo, aunque hay cosas que no tienen garantía, pero yo siempre le digo hacia el cliente, gracias a Dios no se le arruinan las cosas, eso le da confianza, pero en el caso de que se le arruinara, yo respondo, prefiero perder yo que perder un cliente. Entonces, los clientes confían más en uno por ese punto. Y si alguien me deja de escribir, les contesto. Aunque a veces digo yo, ay, este no me compra. Pero bueno, yo le sigo, respondiendo. Y algo muy importante, si ganamos la fidelidad del cliente, ellos mismos nos traen más y nos siguen comprando. Aparte, en mi caso, doy crédito. Okay. Gracias a Dios, si me pagan, no he tenido malos clientes. Pero yo a ellos les digo, me dicen, ay, pero aquello tan bien caro. Me dice, lo único que ellos hacen también, poquito dinero. Haga la cuenta cuánto vale, cómo se lo da él y se va a dar cuenta que conmigo va a dar más, pero termina más rápido.
y le sale con un costo menos. Entonces siempre hay que buscarle el lado al cliente, porque algunos tienen un lado y otros otro. No todos los clientes son de la misma manera. Y les comparto esto porque aquí me siento realizada, porque a veces uno quiere contarle, y fíjate que hice esto, y no, pero a la demás gente no le interesa, ¿verdad? Entonces aquí pues, estamos en lo mismo, todo. Ok, gracias, Berito, de verdad me encanta que compartan sus experiencias, y la dinámica de hacer estas jornadas sincrónicas es precisamente eso. Y yo se los decía al inicio, o sea, usted ya fue a leer de lo que vamos a hablar acá. El objetivo es que ya lo apliquemos, lo entendamos y veamos cómo vamos a resolver para que cuando salgamos de la jornada ya vayamos pensando qué otra estrategia voy a implementar. Solo haciendo énfasis en las dos participaciones, ya le puedo dar la palabra a Yesenia, a Ida y a Araceli. Cuando nosotros somos emprendedores, de alguna manera siempre vamos a tener clientes que nos van a pedir más barato, aquí y allá. Recordemos elementos bien importantes. Probablemente nosotros compramos por cantidad, pero siempre va a haber otro más grande que nosotros que va a comprar por mayores cantidades. Y recuerde que a mayor volumen, menores pueden ser los costos de los productos o, valga el comentario, los costos de producción. Probablemente el caso de las rosas, probablemente el caso de Vero, que compren por grandes cantidades o por X cantidades, sí van a haber otros que van a dar incluso un poco más cómodo, pero también recuerda qué segmento le está apostando. En el caso de Vero, ella menciona, tenemos la capacidad de dar crédito, gracias a Dios ella dice que no ha tenido mala experiencia. De igual manera, cuando hablamos de los costos de producción, por ejemplo, en el caso de Verónica, perdón, de Ivón, en el caso de los arreglos, probablemente ya esté considerado o no esté considerado el tema de los envíos. En el caso de Verónica, yo ya lo consideré, y eso es bien importante, que cuando ustedes tienen definido cuáles son sus productos o servicios, qué elementos tenemos que tener ya claros. Y un elemento bien llamativo es que, y a mí me da risa un meme que aparece por ahí, que también un meme es una estrategia de marketing digital muy buena, que dice, el cliente cuesta $100 el producto más 20 de envío, el cliente es pagado. Y sale en la otra imagen, dice, 120 el producto, envío gratis. Y el cliente ahí hasta con el rollo de billetes, ¿verdad? Claro, es la forma de cómo yo le estoy diciendo al cliente, te estoy dando un valor agregado, te estoy dando algo que yo sé que te interesa, aunque el precio ya esté considerado. Entonces, ahí va a depender de cómo cada uno de los productos y servicios que nosotros estamos ofreciendo, podemos o tenemos la capacidad para poder hacer ciertas estrategias. Para algunos les sea funcional la estrategia de dar crédito, para otros definitivamente no. Para uno sea funcional ya incorporar el envío, para otro de pronto, ¿no? Ahí va a depender y hacer la valoración de cada uno de los negocios. Tenía la participación de, ¿quién seguía? En el orden que lo dije. ¿Quién seguía? Bueno, si gustan, yo sería. ¿Yesenia? Ah, ok. Vaya, Yesenia. Buenas noches. Yo solamente el comentario, estaba escuchando lo que dijo la compañera anterior, sobre también uno, creo que una estrategia puede ser ponerse en el lugar del cliente, ¿verdad? Como dice ella, que hay clientes de que solamente lo buscan solo por preguntar, ¿verdad? Y de igual forma, el carácter de uno y el trato de uno que tiene hacia ellos tiene mucho que decir también, porque puede ser que en esta vez no le compre, pero yo me pongo como en el lugar de que si yo soy la que le va a comprar y si me trata mal, yo no vuelvo, aunque en el momento no tenga el dinero, pero después lo pueda tener, pero yo digo, no, ya me trató mal y no vuelvo. Entonces, aunque él sea un buen producto, pero si la personalidad o el trato del vendedor es malo, también uno tiene mucho que ver esa parte, ¿verdad? Y como esto es como una esponjita o quizás como un gusanito que se va regando y
en mi caso, ¿verdad? Por medio de amistades, de una amistad conseguí otros dos clientes, por medio de esos dos clientes conseguí otros clientes, y así va uno una cadenita, ¿verdad? Entonces, también eso, si uno es con el trato es mal, entonces lo que viene es que dicen, no, no le compré porque fíjate que en lo personal a mí me trató mal, o fue así, o no vayas ahí porque allí tratan mal. Entonces, ya he escuchado comentarios yo en referente a eso, y otra también que, como dice la compañera, en mi caso también el envío ya lo cobro con el producto. Me dicen, ¿qué cuesta el producto X? Yo les digo, tanto. Entonces me dicen, ¿y envío? No, es gratis. Entonces, a mí me pasa, hay veces cuando me dicen, el producto cuesta tanto y de envío son $4. Y si me cuesta tanto, más $4, se me hacen tanto. No, mejor no, digo, en mi caso, ¿verdad? Como dice usted, de que algunos no funciona y a otros no. Pero creo que yo, poniéndome como un comprador también, yo digo, ah, si el producto me cuesta $15 más el envío, $19. Entonces, no es lo mismo decir así como decir, cuesta $19 y el envío gratis. Ya uno, como que aunque vaya dentro de la venta, ya como que la mente le juega a uno, y ya también como que uno dice, ah, pues sí, pero sí, cierto, en esas dos cositas quería comentarlas. Gracias. Ok. Ayer me decía una participante que había trabajado en una farmacia y cuando llegaban los clientes, era otro tema, pero sí tenía mucha relación con el ejemplo, que llegaba y le decía, pero es que mire, en tal farmacia me lo dan a tanto. Entonces venía y la chica estaba contando que en la farmacia le hacían el descuento, y me dice, pero mire, nosotros no podíamos hacer este descuento. Y le digo yo, lo que pasa, le digo, que cada una de las diferentes empresas, o en este caso farmacias, le digo, tienen ya sus propias políticas de costos de venta. Y hay lugares, y yo le ponía el ejemplo de una X farmacia que en lo particular yo compro, porque, digamos, si yo voy a gastar $100 en medicamento, por poner un ejemplo, en otra farmacia me va a salir esa cantidad, pero donde ellos, cuando yo les digo, mire, y si pago con la tarjeta tal de un banco X, me descuentan como $25, $30. Yo no sé nada, ¿verdad? Que me hicieron un descuento como de $25. Ahora bien, la pregunta viene, ¿en realidad me hicieron un descuento o los costos de venta ya tenían su margen de utilidad? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que conocer también si nuestro margen de utilidad me va a dar para hacer un descuento. Lo mismo nos sucede con el caso de los envíos. Si yo ya tengo considerado que el precio de venta está entre tal y tal precio, de igual manera yo lo voy a poder, jugar con esta dinámica, ¿verdad? O en el caso de los servicios, un ejemplo, hay productos que definitivamente ya tienen un valor. Por ejemplo, en el caso de los seguros. En el caso de los seguros ya hay un valor determinado porque así lo tienen estipulado las aseguradoras. Ahora bien, ¿qué cosas se hacen entonces en este caso? Ah, entonces es aquí donde viene la otra estrategia, porque la que estamos viendo ahorita es que con un producto yo puedo jugar con utilidades, con márgenes, con envío, con esto y lo otro, pero hay cosas que definitivamente no. Y en el caso de los que vendemos ya un producto determinado, con un precio determinado, entonces tenemos que hacer uso de otros elementos, el valor agregado, los beneficios, las ventajas, el por qué comprarlo, qué otros elementos, las bondades del mismo, y esto es lo que nos va a poder hacer posicionarnos. Por eso yo les decía en la primera semana, las estrategias que para algunos sea funcional, para otros no va a ser funcional. Entonces acá, en pocas palabras, debemos de tomar lo que a mí me puede servir y aplicarlo. Porque yo soy consciente que todo lo que hemos visto, no para todos nos va a funcionar todas las estrategias. Y probablemente algunos intentemos aplicarlas todas. Probablemente no funcionen todas. Pero va a depender del empeño que le pongamos a esta estrategia y qué tan dimensionado tenemos nuestros productos o servicios, que tan dimensionado está el mercado
y qué tanto puedo yo movilizarme. Quiero ver, por acá tengo un comentario. Ok, Berito, pero dice que ya no se cree en las ofertas porque es vendedora. Y claro, y esa es una estrategia de comercialización. Ok, Aida. Aida, te escuchamos. ¿Tiene apagado su micrófono? Y yo así, siempre me toco el auricular y el auricular. Ok. Sí, pues usted acaba de mencionar algo bien importante. Bueno, yo vendo una serie de productos, ¿verdad? No me especifico en ninguno, sino que pues una cosa y otra, pero vendo productos de catálogo. Entonces, cuando uno le muestra el catálogo o le manda el catálogo virtual al cliente, pues el cliente especifica los precios. Entonces, uno ya vende con precios, ¿verdad? Entonces, esa sería como otra estrategia, porque yo por lo menos en mi caso, hay productos que yo no los puedo dar al crédito. Yo trabajo al crédito también como Vero, pero sí, cuando yo trabajo al crédito, yo le aumento un valor al producto, ¿verdad? Depende cómo me lo paguen. Entonces, pues si yo al cliente le dejo allí, ¿cómo se puede decir? Como un plan de pago. Y si es un cliente, pues yo le digo, mire, a tanto le doy el pantalón, pero si me lo paga de un solo, yo se lo voy a dejar en tanto. Y si lo quiere de dos pagos, pues entonces sería tanto, usted me da la mitad cuando yo se lo lleve y yo le doy tantos días para que me dé el resto. Entonces, pero allí ya va un valor agregado al crédito, ¿verdad? Y en el caso del producto, que es un producto que ya va especificado el precio, allí hasta a veces hasta en oferta en letras grandes, entonces resulta que yo al cliente, pues yo le digo, mire, lo siento mucho, pero aquí no le puedo dar crédito. Yo tiene que tenerme el dinero cuando yo le traiga el producto. Esa sería otra estrategia que yo utilizo, ¿verdad? Igual en eso de los envíos, yo tengo dos estrategias. A nivel local le llamo yo soy de un cantón así bastante grande, que tiene aproximadamente como 11 caserillos, entonces yo a nivel local, yo el producto yo lo envío gratis. Y yo pongo pues que el envío es gratis. Entonces todo el que me consume aquí en lo que es mi localidad, el envío es gratis. Y también publico en grupos afuera, los pueblitos de aquí de alrededor. Y pues yo le agrego un dólar de envío. Entonces, pero hay ¿cómo se puede decir? Como una preferencia con algunos clientes, que esos ya son clientes. Tengo como unas tres señoras por ahí, que las señoras ven mis publicaciones y cuando ven las publicaciones, a veces yo publico así como catálogo, ¿verdad? De cosas. Entonces vienen ellas y me dicen, mire, ¿y este a cómo lo tiene? O allí ya tiene el precio, ¿verdad? Mire, ¿y este? Y me pregunta, mire, ¿y se le compró los tres? ¿Cuánto rebaja? Es obvio que yo, si ya le puse precio, pues ya tuve que haberle aumentado por lo menos $1 o $2 más, ¿verdad? Porque la gente a veces siempre pide precios más bajos. Entonces, pues yo con toda la seguridad, yo le digo a ella, mire, voy a dejar en tanto porque me está llevando los tres. Y para que vea, pues que yo soy agradecida con ella, el envío se lo hago gratis, aunque sea hasta allá al pueblo. Okay. Entonces esas serían como otras estrategias, ¿verdad? Pero, allí un poquito más para aportar. Ok, bien, pero recordemos algo. Te voy a contar una anécdota. Hace años estábamos asesorando a un grupo de personas emprendedoras y había una señora que se dedica a la elaboración de chocolate. Y ahí es donde aprendí lo que les voy a decir después. Y bueno, yo cada vez que la veía, la compraba, y pues un día me la encontré en un pueblo, en una feria, y me dice que tenía ya chocolate en polvo, y yo bien emocionada, porque había estado en un proyecto donde se le había enseñado a hacer chocolate en polvo, ya con su viñeta, todo bien bonito. Bueno, y yo le digo,
pues yo, mi abuelita, voy a querer una libra de esto, una de este otro. Y este, le digo yo, también le digo yo así. Y vengo yo y lo típico que decimos, ¿verdad? Por ser yo, ¿verdad? Y me dice, ay, la libra ahorita, se lo preparo y todo. Y le digo, mire, niña fulana, y por ser yo, ¿cómo me va a dar la libra del chocolate en polvo? Y me dice, ah, a $2. Y por ser yo, sí, por ser usted, me dijo, porque el precio es $1.50, me dijo. Y ahí aprendí que los negocios son negocios. Sí, así me lo dio súper, le aumentó unos centavitos. ¿Cuál es el punto? Que pueda que sea mi amigo, pueda que sea mi conocido, pueda que por la amistad, pero tampoco podemos regalar nuestro trabajo, tampoco podemos regalar el dinero que nos ha costado. Y si nosotros vamos a tener una estrategia en particular, y deben de estar consideradas. ¿Hola? Y ya, con, ya en este caso, conociendo los clientes, pues ya sabe cómo, cuál va a ser la actitud del cliente. Así es, aunque sean clientes, no debemos de irnos al extremo que porque sea cliente voy a regalar mi trabajo o mi producto. No, debemos de considerar los costos de producción y, pues, de alguna manera costearlo. Ok, bien, no sé si alguien más quiere agregar algo ahorita. Si no, pues voy a pedir dos participaciones del aprendizaje de este día. Veamos. Perito, gracias Perito. Cuéntenos, el aprendizaje de este día, ¿qué se lleva? Que son importantes las estrategias para poder estar en marcha en un negocio, súper importante, pero también hay que, no es solo, voy a hacer esto y ya, así, no. Hay que estudiar bien los pros y los contras. Y yo, pues, así de manera personal les digo a las personas que empieza, bueno, yo también empiezo, pero ya di unos pasitos, pero a las que están ahí que quieren emprender, háganlo, quieren que les diga, dicen que el que sabe vender nunca está sin dinero, algo de tener ese comentario que yo he escuchado por ahí, y decirles que por lo menos en mi caso, yo, pues, siempre he vendido desde que estaba chiquita, cuando iba a la escuela. A mí siempre me gustó vender y me gustaba cargar pisto. Y algo muy importante, no importa dónde empecemos ni con qué. Es mentira, hay gente que empieza con grandes negocios y fracasa. No es la base empezar con mucho. Si yo les contara, yo empecé con cosméticos así, quizás como invirtiendo unos $5. Después con ropa, como unas 9 piezas, y así, pero así va. He ido bien, bien despacio, pero es importante ponernos metas y avanzar y no detenernos, ¿verdad? Y si damos fiado, seamos cobrones, porque la gente se aprovecha. Muy bien. Recordemos de que yo siempre digo que el miedo creo que es nuestro mejor enemigo, nuestro mejor aliado. No veamos como un enemigo, sino como un aliado. Porque cuando tenemos miedo a hacer algo, wow, es sorprendente las cosas que ustedes pueden lograr. Y hagan las cosas con miedo, pero háganlas con miedo. Y van a ver que, como decía Verónica, emprenda su propósito, no le tenga miedo. Mire, lo peor que puede pasar es que se equivoque y ni modo, hay que volver a comenzar de cero. Pero lo importante es que busquemos una solución. Bien, una participación más. No sé si Ruth o Karen o Rosario nos quieran mencionar lo aprendido de este día, cualquiera de las tres. Vaya, Ruth. Gracias. Yo no conocía esta estrategia, pues como de las mismas cosas que van surgiendo según va pasando el tiempo, ¿verdad? Porque en mi momento no lo conocí. Me parece interesante, pues, que he aprendido, pues, eso de los tres pilares que tiene la estrategia, ¿verdad? En otro sentido ya lo conocía, ¿verdad? El qué vendo, a quién y cómo. Pero con este tipo de estrategia, pues, se usan diferentes
como herramientas o diferentes ideas como para generar esa estrategia. Siempre he visto que en todo momento siempre es importante conocer al público objetivo, ¿verdad? Antes de hacer cualquier cosa es necesario conocerlo, porque de esa forma yo voy a poder ajustar el producto que yo voy a vender, si va a cubrir las necesidades que ya están o si pretendo crear unas nuevas necesidades, ¿verdad? Y asimismo también considerar la forma en que lo voy a distribuir o cómo es que voy a entrar a ese mercado entre competencia y demanda. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues sabemos de que hay diferentes aprendizajes y todavía nos queda una diversidad de estrategias que ver, que las vamos a ir viendo todos estos días que nos quedan. Y pues nuevamente el tiempo pues no es nuestro mejor aliado. Desearles una bonita noche y nos vemos el día de mañana. Se cuidan. Gracias, licenciada, por su tiempo. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.